Santo del Día. Cada 27 de febrero, la Iglesia conmemora a San Gabriel de la Dolorosa, copatrón de la juventud católica italiana. El bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís, Italia, en 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el décimo de tres hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con dos comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y la mundanalidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato a la vez, que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer novelas, en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. De una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se ha entrado en de religioso. Mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecados y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que oír siempre la lectura de novelas y de asistir a teatros donde se dan presentaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad. Y huye siempre de toda lectura que puede hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. ¿Dirás que me divertí bastante? Pues de todo ello me ha quedado sin amargura, remordimiento y temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una gran enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal, se iría religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después se enferma mucho más gravemente, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de su santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso, y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido. Cuando despierta, está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez en el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano, lo que está necesitando es una comunidad rigurosa y deja para más tarde el entrar a una congregación de religiosos. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día. Y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que eso es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios. Y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más. Se va donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo y recibe la aprobación de este santo sacerdote. Le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa de los padres pasionistas. Al entrar de religioso se cambia el nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensaje de Dios, y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses
Sufre un verdadero martirio con ese cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos que se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como el lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes. Los que se preparan para ser predicadores o catequistas piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien, para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso le incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel está bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase en mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la santísima pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto y en la flagelación y coronación de espinas, y en la subida al Calvario con la cruz a cuestas, y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz, sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido eran Las Glorias de María, escrito por San Alfonso. Un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles y que aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. A un religioso le aconsejaba: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos porque esto enciende mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad al recibir a Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. Es verdaderamente sorprendente saber que una persona amante de las fiestas y lo mundano es capaz de dejarlo todo por escuchar la voz de Dios. Gracias, Dios mío. Que el mundo lleno de esclavitudes escuche tu voz y se libere de las esclavitudes que amargan el alma y dan la alegría falsa. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.